Villahermosa, Tabasco, 20 de mayo. Ante integrantes de la comunidad jurídica de Tabasco, el candidato del PRI al gobierno de ese estado, Jesús Alí de la Torre, se comprometió a dejar que la ciudadanía sea la que marque el rumbo del poder público, y configuró una estrategia anticorrupción y de combate a la inseguridad, para dar una sacudida a Tabasco y acabar con el desencanto ciudadano. Al participar en los diálogos Un Nuevo Tiempo para la Seguridad y la Justicia, convocado por las barras, asociaciones y colegios de abogados, Alí de la Torre reiteró su ofrecimiento de instaurar una comisión ciudadana contra la corrupción, y aseveró que quien aspire a gobernar Tabasco debe comprometerse a hacerlo escuchando a la gente, con mística de servicio y lejos del rencor y la avaricia.